Hola, sí, habla mamá Oca. Ah, Pulgarcito, ¿cómo estás? Sí, no puedo hablar ahora, estoy ocupada escribiendo un poema. Es para una anciana que se llama Esther. Nos vemos después. Salúdame a tu esposa, ¿quieres? Claro. Muy bien, ¿dónde estaba? Ah, sí. Ah, había una anciana llamada Esther. Tenía tantos hijos que compró un auto. No, eso no rima. ¡Mamá Oca! ¡Pase, pase! ¡Pase, niños! ¡Caminen, niños! ¡No se queden atrás! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Pase! ¡Hola, señora! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ay, todavía no he terminado el poema! ¡Ay, no, en serio! Sí, pero tal vez podrían ayudarme. Claro, solo léelo, querida, y veré si puedo ayudarte con el final. Guarden silencio, niños, porque comenzaré a trabajar en un poema nuevo. A ver, sí. Había una anciana llamada Esther. Tenía tantos hijos. Esa es la parte, tenía tantos hijos. ¿Qué la nombraron? La madre del año. ¿Qué tal? No, 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 año y Esther no riman. Oh, ¡ya! ¡No arrojen papel! ¡Suelta esa foto! ¡Por favor, ya basta! A ver, sí, ¿qué rima con Esther? Algo leer, que rime querida, con Esther. ¡Leer! ¡Leer, torcer, sí! ¡Nacer! ¡Torcer! ¡Coser! Meser. ¡Sí! ¡Sí! ¡Conocer! ¡Conocer! Sí, ¡escuchen conocer. Todos, ya! ¡Niños y niñas! ¡Por favor, guarden sí, silencio! ¡Conocer! 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 ¡Sí! Conocer rima con Esther. Bien, así vamos es. A ver. Sí. Silencio, niños y niñas. Vamos a leer el poema. Sí, así es. Vamos a leerlo. Había una anciana llamada Esther. Ah, sí. Había una anciana llamada Esther. Ah, sí. Tenía tantos hijos que el parque los llevó al conocer. Oh, sí, así es. Muy bien, perfecto. Terminé el poema. Vayan por sus abrigos y al parque. No. Creo que no terminé el poema. No. Ay, no quieren ir al parque. No. ¿Qué más podemos? ¡Por favor! Niños, esta es mi oficina. Y es alquilada. ¡Enrojecer! ¿No? ¡Palidecer! No, no. ¡Sí, palidecer! Señora, ¿no puede hacer algo con estos niños? ¡Haga algo! ¡No sé! ¡No tengo idea de qué hacer! ¡Haga algo! ¿Qué? ¡Hacer! ¡Hacer! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Va! ¡Sí! Había una anciana llamada Esther. ¡Sí! Tenía tantos hijos que no sabía qué hacer. ¡Oh! ¡Y es hermoso! ¡Ahí lo tiene! ¡De mí para usted! ¡Gracias, querida! Bien, ¡ahora! ¡Ya terminé el yo poema! ¡Yo me quedo con el poema! ¡No! ¡Tú te quedas con los niños! ¿Yo qué? ¡Hasta luego! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Adiós! ¡Espere! ¡No puede dejarlos solos! Mi querida, ¿les gusta el almuerzo a la una? ¡No! ¡Adiós! ¡No, no, no puedo! ¡Estoy muy ocupada! ¡No puedo cuidarlos! ¡Por favor! ¡No! ¡Escucharon! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podría ayudarme? ¡Se acabó! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Ay!